Entrada la tarde del martes, más de 100 personas llegaron hasta el negociado de ciencias forenses. En respuesta a la vigilia convocada por el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, para reclamar al gobierno que ponga fin a la crisis que atraviesa esa agencia, a tal magnitud que los cadáveres están siendo entregados a sus familiares en estado de descomposición, semanas o hasta un mes después de su muerte. Mi hijo es Ferdinand Rodríguez, Rivera Rodríguez, lleva 21 días en forense y es una angustia muy, muy terrible porque no sabemos nada de lo que está pasando. Y es ilógico porque uno ve las fotos que, que están tirando en el piso los muchachos y no tienen consideración, para mí no tienen consideración con los familiares que estamos acá afuera esperando. Pero para el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, José Pichi Torres Zamora, con esta vigilia la oposición popular está politiqueando con el dolor de los puertorriqueños, así como hicieron, según dijo, con las muertes del huracán María. No es debido, o sea, jugar con el sufrimiento de muchos puertorriqueños que tienen sus familiares, ¿verdad? Los cuerpos de sus familiares en ciencia forense esperando por esa autopsia. En estos momentos no es necesario. Igual que él, yo como líder de La Palma y vicepresidente de la Cámara, recibo innumerables de personas que me llaman porque necesitan tal vez buscando la alternativa de que su persona, su familiar está allí. Y es que el principal oficial financiero y director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Raúl Maldonado, informó que Ciencias Forenses ya cuenta con más de 3 millones para al menos atender la falta de equipo que aqueja el negociado. Sin embargo, aún esperan por más dinero para poder contratar mayor personal. Incluso la comisionada de Ciencias Forenses, Beatriz Sayas, dijo que no será hasta finales de año que podrán normalizar la agencia. Que para final de este año no haya una acumulación de cuerpos, que los laboratorios estén corriendo, quizás no al máximo, pero que los equipos estén instalados, que el personal esté identificado. No creo que sea tan ambiciosa, estamos en febrero. Previo al anuncio de los nuevos fondos, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, responsabilizó a la Junta de Supervisión Fiscal por la falta de dinero. Sin embargo, la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Yaresco, desmintió a Pesquera en una carta en la que señaló que el pedido de dinero no se hizo. Además, para María Figueroa, ex empleada del negociado, el problema se debe a la creación de la sombrilla de seguridad pública. Yo entiendo que es que ellos están cogiendo todo el dinero del instituto, lo están repartiendo a diferentes divisiones. Para Noticias W12, Frankie González y Jeremy Ortiz.